que hemos de ser mejores personas. Dar más. Yo siento que dar engrandece el corazón y nos hace mejores personas. La tolerancia es ser más mejores ciudadanos y expresar mejor. Que a todos nos falta que estar con su familia. Ser muy feliz, hacer las cosas que me gustan, estar tranquila, estar en paz y valorar todas las personas y todas las cosas que tenemos alrededor. Nuestros comportamientos, nuestra manera de ser con las demás personas, la empatía. Compartir en familia, que es lo más importante, y agradecer por la salud que tenemos. La sabiduría, el amor y el cariño en familia. En la vida debemos reflexionar la unión y el reforzar la fe. Bueno, reflexionar en que tenemos muchas cosas buenas para hacer y pues ayudar. Deberíamos reflexionar sobre la unión, la guía, y hacer las personas más comprensivas con el otro. ¿Cómo hacer el bien al otro? Debemos pensar en comunidad, debemos pensar que si el otro está bien, nosotros vamos a estar mejor. Es momento de estar en familia, de estar unidos. Más tolerantes. También tenemos que ser, compartir con nuestras familias, el compartir yo creo que es algo fundamental para todos. En Navidad debemos reflexionar acerca de lo que hemos hecho en el año, de con quién compartimos nuestras vidas y de lo que queremos para ellas. Un poco más bien, la verdad, este año ha sido como muy bueno para todos, siento que hace mucha falta la familia y con los amigos. De todo lo que hemos hecho, mejorarlo cada día para que salgamos y estemos más unidos cada día y muchas prosperidad para todos. No perder tradiciones, siento que últimamente se ha perdido muchas tradiciones con el tiempo y es algo muy bonito para recordar. Tener mucho amor, mucha vida, mucha salud y seguir estudiando. Valorar más los momentos en familia y lo que compartimos con ellos, atesorarlos un poco más. Que en Navidad nace el niño Jesús, y eso es algo que nace en el corazón, que nos va a dar amor para compartir con los demás. ¿Listo, mamá? Debemos reflexionar que la unión hace la fuerza. Tranquilidad, regalaría, compartir y solidaridad con las personas que lo necesitan. La unión. Paz, mucha paz y familiaridad, muchas familias unidas. Amor, prosperidad, mucha felicidad para todos los colombianos. Paz y reconciliación. Regalaríamos paz y amor, comprensión y ternura. Tranquilidad, prosperidad. Mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad, igual mucha unión familiar. ¿En qué bienvenidos a la tarde? Paz, yo creo que paz, tolerancia. Por lo menos vamos a visitar a los familiares, un enfermo, eso es lo que yo, esta es la vida de la atención. Más conciencia ciudadana y menos mal parqueados. Paz, mucha paz, tolerancia para todos. Yo le regalaría muchas sonrisas para que vivamos en paz. Creo que necesitamos paz, tranquilidad. Yo creo que le regalaría más paz y amor. Paz. Una oración para que nos vaya súper, súper en todos nuestros proyectos con las personas y con el empresa. Empatía y pedirle a Dios sabiduría para entender lo que está sucediendo. Pensar en que cada uno, si cada uno de nosotros hiciera algo por el otro, podríamos mejorar nuestro país. Hacer más ejercicio, cuidar mi salud. Seguir trabajando en este hermoso tema. Poderme graduar, ser una profesional en administración turística y hotelera. Continuar con mi carrera profesional, seguir aportándole lo mejor a mi trabajo. Bueno, me gustaría compartir más tiempo con mi familia, me gustaría también seguir estudiando. Quiero tener una familia mía, tanto la familia Gardery como en mi familia. Porque veo que eso es la base para todo lo que está sucediendo. Tener mi nuevo apartamento. Lograr mis metas personales, que son volver a estudiar y ascender en el tema. Terminar mis estudios,
graduarme y vincularme al mundo laboral, ¿no? Una finca. Bueno, pues me gustaría terminar mis estudios con mi inglés, mantener mi trabajo, mi estabilidad económica y antemano pues que mantener la familia unida. Mi principal propósito es aprender, continuar con mi carrera y compartir con mi hija lo más que pueda. Alegría, felicidad y mucho compromiso. Poder unir a mi familia y cumplir mis metas de viaje. Espero que tengas más estudios y seguir laborando aquí en el hotel y pues crecer. Bueno, declarado que este año 2022 fue nuestro peor año de los siguientes 25 años. Todo lo que viene es abundancia, amor, salud, felicidad y sueños cumplidos. El propósito es crecer profesionalmente, laboralmente y aportar siempre algo bueno a la sociedad, por mínimo que sea. ¿En serio? ¿Bloopers? Pues respondo de una vez. ¿Más de tiempo? Pero todavía no, ¿cierto? Todavía no me vas a grabar. ¿Qué modo reflexionar? ¿Hago la pregunta también? ¿O solo doy la respuesta? No, pues... Es la idea. ¿Tú lo editas después? Sí. ¿Creo? Sí. Sería bien. Uno... Espere. Yo doy respuesta, ¿sí? Ay, ¿cómo que?